Buenos días. Soy el doctor Marcel Cofrías, creador del concepto terapéutico Cofrías, que incluye diferentes métodos que he creado y el método hipopresivo, por ejemplo, que he creado al inicio de los años 80. El método hipopresivo es un método tridimensional que incluye programas de rimas hipopresivas o otros tipos de técnicas hipopresivas, terapias manual e instrumental y técnicas ecofisiológicas. Para formarse en este método, necesita seguir cursos seriosos, significa pasado, sobre investigación científica y también sobre experiencia profesional de largo plazo. He creado los programas de gimnasia hipopresiva al inicio de los años 80. Hay en Brasil, en particular, personas que no tienen vergüenza y que se permiten hablar y proponer cursos del método hipopresivo sin formación adecuada y sin conocimiento práctico y experiencia profesional de este método. Este curso se vende sobre la base de un marketing que incluye un montón de mentiras. Estoy citado personalmente en este marketing. Ahora voy a restablecer la verdad. Primero, he creado estas técnicas hipopresivas en mi lugar de trabajo, que estaba situado en Bélgica, en Bruselas, en un hospital universitario de la Universidad Libre de Bruselas, en el departamento de urología, sobre la dirección del profesor Schulman. Con la ayuda de un equipo de médicos especializados, he desarrollado estas técnicas hipopresivas. No es de verdad de decir que el señor Piti Pinsak o otras personas que vienen de países de América del Sur han trabajado conmigo en esta universidad. Y esta persona de América del Sur en particular se llama Jorge Viera. Y he encontrado Piti Pinsak en el año 2006 en España. Es un español. Y yo vivo actualmente en España, en una isla que se llama Mallorca, donde tengo un laboratorio de investigación de ecofisiología, sobre todo a destinación de la mujer. El encuentro con Piti Pinsak ha provocado la creación de un programa específico para el campo del fitness. En 2006 he creado un programa que se llama Reprocessing of Fitness, a destinación de los profesionales del fitness, para evitar que las mujeres que hacen prácticas de fitness habituales tienen un descenso de órganos pelvianos. Es una técnica de prevención y no para curar
la incontinencia de esfuerzo en la mujer, como se dice en esta publicidad de la sociedad que organiza estos cursos en Brasil. La formación del método hipopresivo se hace en diferentes países del mundo, incluido en Brasil. Yo vengo personalmente en Brasil para dar estos cursos. El método hipopresivo incluye 6 seminarios de formación de 3 días cada uno. En abril estaré en Brasil para dar el primer ciclo, Rimacha 1 y Rimacha 2, que incluye el programa de base de gimnasia hipopresiva y el programa estático. En total incluyen 22 ejercicios hipopresivos que incluyen 200 etapas posturales de este ejercicio. Sabemos por investigación científica lo que hacen exactamente los hipopresivos a nivel corporal. Y también daré lo que se pasa en este nivel. Estos cursos son a destinación de los profesionales de salud, solo, no mezclamos los grupos. Espero restablecer la verdad. No hay diferentes corrientes de los hipopresivos. Ah, el corriente Marcel Cufriés, soy el creador. Lo que existe aparte de estos corrientes son desviaciones. Y no estoy de acuerdo con este. No estoy de acuerdo, no porque tengo miedo que me roban la propiedad intelectual. Tengo miedo. Porque cuando estamos fisioterapeuta o matronas, por ejemplo, nuestra preocupación principal debe ser el paciente. Y tengo miedo que un fisioterapeuta mal formado, a partir de mentiras al final, y de técnicas que no corresponden a mi método, reciben al final un tratamiento que no corresponde a la realidad de los hipopresivos. Y que al fin se discredita este método. Te espero en mis cursos en Brasil. Y así podemos hablar de la verdad del método hipopresivo. Muchas gracias.